chicas, hola chicos. Bueno, pues hoy os traigo las compras de Sephora del mes de junio. Son unas cuantas, así que vamos a empezar. Estas compras han sido en dos días diferentes, más una en online. Bueno, online vi estas dos paletitas de Huda Beauty. La verdad es que allí parecían más grandes, me llevé un chasquillo cuando las recibí. También es cierto que el precio ya me debía de haber indicado, pero ves la foto y te parecen mucho más grandes. Pero la verdad es que no me he arrepentido en absoluto, porque son una auténtica divinidad. Bueno, pues me he cogido, tienen como 7 o 8 y algunas son de edición limitada y de solo venta online. Y es el caso de estas dos. De todas formas, en mi tienda no hay Huda Beauty. Ya sabéis que Sephora, según las tiendas, tienen unos stands o otros. Y bueno, pues no caben todos los stands en esta tienda. Y pues Huda Beauty no lo han traído, al menos de momento. Bueno, pues las que me he cogido han sido estas dos, que son de edición limitada, que son la Coral Obsession y la Gemstone. Es que no sé si lo digo bien, ahí lo veis. Gemstone Obsession. Bueno, pues cuando las vi me quedé enamorada de ellas. Son unas paletas ideales y por el tamaño para llevarlas de viaje o para llevármelas para el camping, que ahora que ya me van a llegar las vacaciones, por fin, pues me las voy a llevar, porque allí no me ocupan y porque fijaros con mi mano, son chiquitinas. Bueno, pues os las enseño. Vienen muy bien protegidas con un plástico duro, bastante duro, y son estas monería, me encanta. Bueno, el espejo es a lo largo de la tapa y fijaros qué belleza de sombras. No traen nombres, que ya sabéis que a mí no me importa, pero para reseñaros a vosotros pues es más difícil. Os haré una reseña de ellas porque creo que merecen la pena. Todas son mate, son 9 sombras y todas son mate, excepto 2 de las esquinas. O sea, son 7 mates y esta. Y esta. Uy, y si no la tapo, esta son brillantitas. Ligeramente satinadas. Y son una auténtica belleza. Me encantan estos colores, me parecen preciosos. Y la otra pues es el complemento ideal. Esa era la Coral y esta es la Gemstone, creo que se dice, yo que sé. Y trae el plastiquito, que me parece muy interesante para trasladarlas. Y fijaros qué monería. Son preciosas, son divinas. Me parecen la cosa más bonita que he visto. Tienen todos los colores para ahora para el verano, súper bonitos, pero también es una paleta muy de otoño. No trae ninguna mate, por eso me cogí la otra y me parecen preciosas. Y el espejo a lo largo, que también me parece muy cómodo. Es una pena que no gire todo, pero bueno, pues es bastante, bastante bueno. Bueno, pues me han encantado. Y el precio de cada una de ellas es de 29,99. No sé si ahora estarán en rebajas, porque ya han empezado las rebajas de... estas las tengo aquí desde hace ya bastante tiempo. Y tenía muchas ganas de usarlas, pero quería enseñaroslas sin empezar. Y no sé si ahora estarán en rebajas. A mí me han salido en 29,99. Y esta vez solo pedí esto. Y esta vez sí me mandaron las 3 muestras que prometí. Pues me han mandado una muestra de Mademoiselle de Rosas, del perfume. Una muestra de la Ultra HD de Make Up For Ever. Y una muestrita muy simpática del lápiz de cejas que yo uso, que ya sabéis que yo uso, que me gusta mucho y que justo es el número 3, que es el que uso yo. Veis que chiquitito, pues es el número 3 que yo uso. Bueno, pues esto fue lo que me pedí online.
Fui dos veces a la tienda. Fui a por cosas y pues cosas que no eran para mí. Y de paso también vi cosas. Y otro día fui con mi querida amiga Lía, que nos hicimos un día de salidita. Nos fuimos a Sephora, nos fuimos a H&M, nos fuimos a cenar y nos fuimos después a tomar algo. Así que, bueno, pues aprovechamos para ir a Sephora. Yo me aproveché para coger unas cositas. Era viernes tarde noche y, bueno, pues ya por fin estaba libre. Bueno, lo primero que me cogí fue el spray de Urban Decay. Creo que Lía también se lo cogió porque se lo aconsejé muchísimo porque es ideal para ahora, para el verano. Bueno, perdonadme si oís ruido, pero es mi ventilador porque aquí hace un calor terrible. Y voy a aprovechar para deciros, porque luego me preguntáis y nunca me acuerdo, porque aunque lo vea, a no ser que sea uno muy especial, no me doy cuenta de qué labial es, porque tengo muchos. Es el número 3, el 03 famoso de Sephora, que ya sabéis que tienen un precio, creo que ahora los han subido de 12,50 a 12,95, pero que valen muchísimo la pena porque son fantásticos. Bueno, pues como os decía, es este spray que, bueno, es ideal para llevar en el bolso, aunque sea un poquito grande, es ideal para llevar en el bolso y refrescarte el maquillaje. Y aunque no vayas maquillada como hoy, yo hoy no llevo ni base de maquillaje ni nada, solo llevo los. Bueno, me he retocado un pelín las cejas nada más, porque ya las tengo bastante recuperadas, pero son tan rubias que apenas se ven. Llevo los labios y a la mañana me puse un poquito de máscara para probar una máscara que después en otro vídeo os enseñaré. Hoy voy a grabar varios vídeos, pero no llevo nada en el rostro porque hace tanto calor que no me apetece en absoluto. Y como voy a estar en casa, pues ya está. Bueno, pues os digo, llevo uno en el bolso, estoy continuamente dándome porque no solo refresca el maquillaje, sino que refresca el rostro y hace que no sudes. Yo tengo el problema, a mí no me sudan los pies, a mí no me suda el sobaco, las axilas, que suena mejor. A mí no tengo ese problema, pero sí lo tengo en el rostro, siempre, siempre lo he tenido. Y lo paso mal porque es muy desagradable entrar a un sitio y es en el momento en el que cambia la temperatura, es decir, voy por la calle y no voy sudando, pero entro a un sitio que está fresco, que tiene aire acondicionado y entonces me cae a chorro. Y es súper, súper desagradable. Para mí, y porque me siento incómoda de cara a los demás, ¿no? Y bueno, pues esto es lo ideal. Esto evita que sudes. No te lo evita todo el día, pero sí durante un buen rato desde que te lo echas. Así que yo llevo uno en el bolso y como estoy dale que dale seguido, pues me he cogido otro para reponer. Trae una cantidad un poco rara, 118 mililitros. Y su precio es 29,90. Realmente vale la pena porque es excelente, es buenísimo. Luego necesitaba reponer el Professional, que son 44 mililitros y es el Professional. Bueno, tengo aquí el que tengo ya en uso y como veis, ya lo. Bueno, le falta mucho, ¿eh? Pero me encanta, es mi prebase diaria. Y a pesar de que alguna de vosotros me habéis dicho que la prebase ensucia los poros y tal, yo tengo mis poros perfectamente limpios. Lo que hay que hacer es una correcta limpieza después, tanto por la mañana como por la noche cuando te desmaquillas. Si haces una correcta limpieza, no tiene ningún problema. Y para las pieles, claro, las pieles muy jóvenes no necesitáis prebases. A lo mejor para que os dure un poco más el maquillaje, pero hoy en día las bases de maquillaje son muy buenas en general y no necesitan. Y luego si os lo podéis sellar con polvos, pues todavía más. Pero las pieles que son maduras, que tenemos ya líneas de expresión profundas o arrugas profundas, pues sí necesitamos una prebase porque alisa el rostro. Es verdad que rellena el poro, sí, es cierto, pero luego te lo tienes que limpiar en condiciones a la noche, porque si no, nosotros llevaríamos la base de maquillaje metida en esas arrugas. Por eso es importante la base de maquillaje, la prebase de maquillaje para las personas mayores.
Bueno, pues como os digo, esta tiene 44 mililitros, para mí es la mejor. Es verdad que me está gustando mucho una de Mary Kay. Me han hablado muy bien de la de Belle para pieles sensibles, pero a mí ya me ha llegado, pero tengo que probarla y no la he probado, no puedo hablar de ella. Y esta me encanta. Y es verdad que es súper cara, 57,90 los 44 mililitros, es decir, cada mililitro más de un euro, pero dura muchísimo porque necesitas muy poquita cantidad. Yo os digo que la uso todos los días, excepto pues como hoy que estoy en casa, pero normalmente no estoy en casa, y la uso todos los días, y esto me dura en torno a los 2 meses y quizás un poquito más, 2 meses y algo más. Así que bueno, pues hay que ver que realmente sí, es un producto caro, pero el desembolso primero es caro, pero después dura un montón. Así que yo estoy encantada con ella y la voy a seguir reponiendo una y otra vez. También tenía que reponer mi lápiz de cejas, que como os enseñé en las muestras esas, es el número 3, que no sé dónde lo pone, pero lo pone, aquí, el número 3, lo pone bien grande, y que es, bueno, pues, el lápiz de cejas, me están gustando varios, estoy usando y los estoy intercambiando, tanto el de Make Up For Ever, que no me habían gustado nada, pero una vez que tengo mejor las cejas, sí me está yendo bien, el de Anastasia, que yo me lo cogí demasiado claro, pero la verdad es que para darle un poquito de, más que nada perfilar la ceja y darle, rellenar un poquito, me está yendo bien. Me está gustando mucho el de Kiko, que se lo tengo en el camping, y estoy usando este y estoy usando algún otro que no me doy cuenta ahora. Bueno, pues es este, es un lápiz que además es muy bonito, es diferente. Por aquí viene el lápiz con una mina que es gruesita, es muy cómoda, no sé si la veréis. Es muy muy cómoda y no es esa fina fina como la de los otros, no, tiene un grosor que a mí me parece ideal para rellenar la ceja, por lo menos la mía. Y por el otro lado trae el bupillón, que bueno, es muy firme y a mí me gusta, no es blanducho y es bastante finito y me gusta mucho. Es lápiz ideal para mí, estoy muy contenta con él. Y su precio tampoco es barato, pero ya os digo que dura mucho. Y son 28,90. Luego vi que me enseñaron que habían llegado unas novedades de Fenty Beauty. Y habían llegado pues las bases de maquillaje todas para el verano y tal. A mí las bases no me han llamado la atención porque las veo demasiado cubrientes para mí. Pero me llamó la atención mucho estos iluminadores un poco extraños, con unos colores impresionantes. Son estos, la caja es muy bonita, a ver si leéis. Y bueno, pues son especiales, muy especiales, y lo vais a ver ahora. Bueno, ya sabéis la estética de... ya sabéis la estética de la marca de Rihanna, de Fenty Beauty. Hay mucha gente que le encanta, yo he oído muy buenas críticas, pero además mis amigas al verlas dicen que qué bonito. A mí me parecen muy sosas, quizás porque a mí el blanco me gusta solo en cosas muy específicas. Bueno, pues es una polvera, trae un espejote y fijaros, son unos iluminadores muy 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 especiales. Aún había otro, no recuerdo el color, pero eran tan escandalosos como este. Me parecieron ideales porque me parecieron muy bonitos para llevar de sombra, porque o como colorete con color, pero son tremendos. Mirad, a ver, mirad, son bestiales. Pero esto, yo pensé que si eran demasiado exagerados para las mejillas, serían muy bonitos como sombras. Y me parecen preciosos, me han encantado. El naranja es el Mimosa Sunrise y el rosa, el Sangria Sunset. Ahí los tenéis.
Ahí se ven muy bien, mejor que en la caja. Bueno, pues es que me han llamado muchísimo, muchísimo la atención. Cada uno de los iluminadores trae 3,5 gramos. Ahí lo veis. Y su precio es de 34,90. Divinos. Me olvidé antes con las cosas de Benefit de enseñaros este, el Off, creo que se dice, que es un producto reciente de Benefit y que se trata de un contorno de ojos, pero como efecto flash. Dice gel contorno, lo pone en francés, gel contorno de ojos instantáneo. Ayuda a atenuar la apariencia de las bolsas. Así que genial. Y bueno, pues hay que probarlo. No lo he probado. Viene así. Trae 10 mililitros y es un tubito así. Y bueno, lo probaré porque lo voy a probar. Esto me parece un contorno de ojos que puede ser bueno para el día, para antes de maquillarse. Y bueno, pues lo probaré y os diré qué tal va, porque si va bien, tiene que ser una maravilla. Y también ya lo puede ser, porque los 10 mililitros son 30,90. Que le llega. Bueno, luego estuve viendo las cosas nuevas que trajeron de la marca Sephora y tenían cosas muy interesantes. Pero a mí lo que más me llamó la atención fueron estas cositas. Estas, que se tratan de máscara de pestañas y delineadores a juego. Me parecieron divinos, me parecieron además muy interesantes, porque los delineadores, fijaros, bueno, venían cerrados con su plástico, las cuatro cosas con el plástico sellando, pero lo he sacado para poderos enseñar. Me gustó muchísimo cuando lo probé allí, me pareció precioso y bueno, pues son unos delineadores con la punta de silicona, bastante firme, aunque no dura. Y tienen un son, puedes hacerlo muy fino o muy grueso. Y me han parecido ideales. Me han parecido geniales para ahora por el verano. Sabéis que me gusta mucho llevar la rayita o azul o verde. Y pues sobre todo cuando salgo muy temprano y no me da tiempo a hacer transiciones a tal, pues me hago una línea y con eso apaño. Y el verde es precioso, me encanta este verde. Os hago una línea gruesa para que veáis el color y debajo la más finita. Es un color, ahí lo estáis viendo, muy verde. Es el clásico verde que gente lo ve azul y gente lo ve verde. Es este, exactamente ese. A ver, ahí, a ver si lo veis mejor ahí. Yo creo que sí. Pues es precioso. Son súper buenos, súper buenos de aplicar. No lo he probado en el ojo, por lo tanto no lo puedo decir. Y luego vienen las máscaras a juego. Se llaman Volume On y allí me parecieron súper interesantes. Las llevaba Zara y me parecieron súper, súper interesantes. El Bupillón es de los que me gustan a mí, ya sabéis, gruesitos. Y bueno, pues ella llevaba unos señores pestañones. Y en este color, en azul, y este en verde, que es súper, súper bonito. Bueno, pues a mí estas cosas me gustan mucho para verano, porque le dan una alegría al rostro sin necesidad de ir súper maquillado. Pues me han gustado la idea y me cogí los dos conjuntos. El precio de los lápices o de los delineadores es 7,99 y el de las máscaras de pestañas 8,99, que tampoco me parecieron caras. Luego pasé por el stand de Kat Von D. Y me cogí, bueno, había varias cosas nuevas, pero no me llamaron excesivamente la atención. Había lápices y pomadas de colores. De hecho, Zara llevaba una en color morado y le quedaba precioso, pero yo con esas cosas no me veo. Yo creo que para mi edad ya no me quedaría bien. Pero sí me cogí la pomada marrón, que es, ¿cuál es? La Light Brown,
que era el marrón más clarito, que es un poco oscuro, pero bueno, yo creo que al aplicarlo con pincel no lo debe ser tanto. Bueno, la estética, como siempre, divina, fijaros, súper bonita, es un tarrito de cristal y es esta. Ya le metí el dedaco para probar, no me pude resistir. Y claro, aquí, bueno, si os fijáis, es un marrón grisáceo que yo creo que le va a ir bien a mi ceja, porque aquí se ve muy oscura, pero después no lo es tanto. Así que tengo ganas, nunca lo he hecho con pincel. Tengo pincel para cejas, pero nunca lo he hecho con pincel y tengo ganas de probar. Así que quería enseñaros lo cerrado, pero ahora probaré. Trae 5 gramos, que para esto es muchísimo, porque necesitas muy poquita cantidad, y su precio es de 18,50. Luego en Urban Decay había llegado una paleta de mates que a mí no me ha llamado nada la atención, y llegaron estos labiales, los labiales liquid de siempre, pero que traen un efecto como de purpurina, y como no es metálico, porque es como brillante, y me gustaron muchísimo los dos. Había varios colores, pero estos son los que me han gustado: el Trap Queen Queen, a ver si lo veis, Trap Queen, y el Big Bang. A ver si enfoca, porque luego hay veces que al editar me doy cuenta de que no ha enfocado y que os he dejado ahí y que realmente no ha enfocado. Ahí. Bueno, pues son una belleza. Me han gustado muchísimo. Tienen el mismo formato de siempre. Y este es el Big Bang. Así, y fijaros qué efecto, es precioso, súper súper bonito. Este fue el que más me gustó. Este creo que era el que llevaba Zara y es el que más me gustó, pero el otro no se queda atrás, ¿eh? Este es el Trap Queen, es un rojito, y el efecto no es tan evidente, aunque sí se ve, no es tan evidente como el del rosita. Fijaros, sí que es brillantito, pero las partículas no se ven como se ven en el otro. ¿Veis? Ahí yo creo que lo notáis. Y bueno, pues cubren de una sola pasada, sobre todo el rojo cubre tremendo. Y no sé si veréis ahí que tiene las... No sé si lo veréis, yo desde aquí no lo veo. Que tiene pues las... la purpurina en... O sea, brillitos en dorado. Pero aquí no se evidencian... No, aquí no se ven apenas. Sin embargo, los otros sí. No sé si lo veréis porque es muy chiquitito, pero trae 5,3 mililitros y el precio de cada uno es de 20 euros. Bueno, quería enseñaros, fijaros, se han secado muy rápido, no transfieren, pero ahora sí que se ven los reflejos. No sé si lo veréis vosotros, pero tiene unas partículas doradas muy, muy, muy pequeñitas y es divino, divino. Es tan bonito como el otro, me encanta, me parece precioso. Ahí creo que las podéis ver. Son preciosas y el otro igual. Pero este es divino, mirad. Yo pensaba que no se veían, pero sí, cuando secan, sí se ven. Ahí la ves, ahí las veis. Precioso, me parecen divinos. Bueno, pues sigo. Luego fui al stand de Make Up For Ever, porque Zara llevaba un maquillaje precioso. Llevaba un color pistacho, pero muy especial, y con un brillito precioso. Me gustó muchísimo y le pregunté qué era lo que llevaba, y me dijo que era unos nuevos pigmentos de Make Up For Ever. Me los enseñó, me los estuvo enseñando una chica que estaba nueva, que venía por lo visto de Vigo, y muy maja ella. Si me ves, un besito, guapa, porque Zara estaba ocupada con otra persona. Y esto, bueno, pues me lo cogí,
pero no sé qué pasó. Era un tarrito muy pequeñito que venía en una caja chiquitina, como la cuarta parte, un tercio de esta, y no sé qué pasó. Me lo tengo que volver a coger porque no sé si luego fui a una cafetería a tomar un café y se me cayó de la bolsa, o si fue en otra bolsa que era de cosas para un regalo, y pues no lo sé. Pero ese pigmento no está. Lo he buscado por todos los sitios por si me había caído aquí o tal, y no está. Así que me lo cogeré otra vez porque me ha gustado muchísimo. Bueno, pues encima de aquel pigmento llevaba, bueno, debajo llevaba una prebase. Es esta, Step 1. Es una base para ojos y labios, y es esta. Y me pareció súper interesante. Es esa. Y bueno, la probaré porque no la probé, la probé allí cuando me puso el pigmento. Es por lo visto muy buena para los pigmentos, es completamente incolora, no tiene ni brillo, es como un gel muy muy agradable, y no os lo enseño porque no se ve. Y pues llevaba el pigmento y encima llevaba este brillo que es el Starkling Liquid Gel. Es el 03. Yo, que sepa, solo tenían este. Y es un... Es un iluminador. Vale para mejillas y luego poner el polvo. Vale para poner encima del labio. Vale para poner solo en el ojo o ponerlo encima de otra sombra. Ya sabéis, el brillito que a mí me gusta dar para darle vidita a una sombra mate, pues es ideal para eso. Así se ve muy fuerte, pero si se difumina queda precioso. Fijaros, queda ese brillo. No sé si lo veréis, yo creo que sí. Y me ha gustado mucho. La prebase dice que es base para ojos y labios y que dura 24 horas, tiene 10 mililitros, yo todavía no la he probado, y su precio es de 24 euros, ya sabemos que es Make Up For Ever, carito. Y el iluminador trae 4,5 mililitros, y su precio también es caro, pero esto dura un montón, 28,50. El pigmento, que si viene en el ticket, costaba 21 euros. Es una pena, pero no sé. Me lo iré a coger otra vez porque realmente me gustó mucho, mucho, mucho. Y pues no sé, no sé, lo perdí. ¿Qué le vamos a hacer? Bueno, y allí también en Make Up For Ever estuve viendo estos dos lápices que vinieron nuevos. Bueno, vinieron varios colores, pero yo me cogí estos dos que me gustaron mucho. Son delineadores y valen para labios y para ojos. Se llaman Artist Color Pencil y me gustaron mucho, tanto como delineadores de labios como de ojos. Me parecen unos colores preciosos, son esos. Y su precio es de 19 euros cada uno. Y luego otro día me fui a buscar, bueno, fui a cogerle unas cosas que me había pedido Katy, y me quería coger este perfume de Sisley. Yo no soy muy amante de la marca Sisley porque me parece una marca excesivamente cara para lo que realmente ofrece como otras marcas a unos precios casi el doble. Pero me habían dado una muestra bastante completita de este perfume Itzia, me habían dado un vial de estos largos, me lo habían regalado, y me gustó muchísimo porque con esos viales me lo pude llevar todo un día. Bueno, me lo llevé varios días y de hecho aún tengo, y me gustó muchísimo, me encantó, y pues me lo fui a buscar. Quise cogerme la más pequeña para que me cojan las estanterías, que sabéis que he cambiado y que ahora tengo las estanterías más pequeñas, porque en la grande, en donde cabían los perfumes grandes, tengo las paletas. Y le pedí la de 30 mililitros, que además, con todos los perfumes que tengo, y si quiero no usar uno, sino usarlos pues cada día uno diferente, pues quiero que sean pequeños para que no se me estropeen. Ya visteis que se me estropeó uno, el Opium, y me dio muchísima pena. Bueno, pues es esta,
El tarro es divino, es muy, muy, muy bonito. Pesa un montón porque es cristal, cristal grueso. Incluso el tapón, que los tapones, aunque el tarro sea de cristal, los tapones suelen ser de plástico. Este es cristal también. Es divino y su olor es un olor diferente. Es un olor que no es floral, pero es dulce. No sé cómo explicaroslo. Es un olor muy, muy especial. Yo os pido que si vais a algún sitio, a alguna perfumería, lo probéis, porque es un olor diferente a todos los perfumes que yo tengo. Ninguno tiene este tono que tiene este. Yo no sé, me gustaría que la persona que entienda de perfumes lo huela y me diga qué notas tiene, porque realmente es impresionante. Me ha gustado muchísimo y cuando lo he llevado me han preguntado, gente que me conoce a diario, y me preguntaron, uy, y ese perfume es diferente. Me ha encantado, me ha gustado mucho. Y luego, bueno, pues la estética, que también los perfumes nos gustan mucho por la estética, es preciosa. Y el precio de los 30 mililitros es 57,57. Y luego, para completar, para poder llegar al 25% de descuento con las cosas que le había cogido a Katy y esto, pues lo completé con esto, que es una maravilla. Yo estoy encantada con ellos. Y que realmente no me quedaban muchos. Tengo uno casi entero, prácticamente entero, en el camping, pero el de aquí lo tenía, pues me deben de quedar 5 o 6. Ya os los enseñara en algún vídeo, os enseñaba cómo funcionaba. Son unos algodoncillos de estos normales, pero ahí el que tiene, veis que ese es blanco y este tiene una línea azul, este se rompe, se parte, y el líquido, que veis que hay un líquido azul en el palito, baja, es desmaquillante y baja a este, con lo cual pues te vale para corregir cualquier cosa en la que te sales. Yo lo utilizo mucho para los labios y pues cuando me delineo, pues para eso, y son geniales. Hay 20 unidades y su precio 4,95. Bueno, y ya cuando me iba para la caja, esto me encontré con que había llegado Farsali a mi tienda y yo no lo sabía. Por lo visto no acababa de llegar, ya hacía un tiempo que había llegado, pues yo no los había visto. Y bueno, pues quise probar ese maravilloso serum del que todo el mundo habla. Bueno, y sobre todo del que hablan es de este, del unicornio, el que es de unicornio, que este es un serum que también dice que valen como prebase. Y este, que es un aceite de belleza, que dice que puede ser empleado por el día o por la noche, y que se puede aplicar antes del maquillaje o mezclado con la base de maquillaje para un maquillaje luminoso. Dice que está muy bien, que es antioxidante y tal, y bueno, pues hay que probarlo. Viene con goterito, este es así, vamos a ver cómo funciona, porque como los voy a utilizar, no me importa abrirlos ya. Bueno, el de unicornio es rosa, como no. Ay, huele muy rico. Bueno, no sé si es que se han mezclado con el perfume. No deja sensación grasa. Es como, deja la zona como muy suavita. Y el otro, el de oro, es de oro de 24 quilates. Ah, sí, es doradito, pero tiene partículas doradas. No sé si las veis. Sí, este es más aceite. En realidad son los dos aceite, pero sí, este es más aceite. Oh, pero deja una sensación muy guapa. No sé si la veréis, pero deja un cierto, no brillo, sino como jugoso. Bien, 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 hay que probarlos. Cada uno de ellos trae 10 mililitros y su precio 19 euros.
creí que van a ser cosas más caras. Estas son las compras que he hecho en Sephora en el mes de junio. Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya entretenido, que no os haya creado muchas ansias, pero sí que hayáis visto algo que os interesa, y nos vemos prontito en el próximo vídeo. Un besito a todas y a todos, y portaros bien. ¡Chao, chao!